Esto es lo que pasa cuando dejan la llave puesta en el estudio. Se les meten los bichos. El nombre del disco es una sigla TDAH, que significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y decidimos ponerle así al disco porque sentimos que esos niños a los que les diagnostican eso en las escuelas hoy en día y les terminan dando Ritalina y todo, en realidad quizás esos niños no es que tengan un problema, sino que quizás el método en el cual se les está obligando a aprender no les funciona para ellos, y creo que en realidad a la gente que sí le funciona tiene un problema, pero creo que nosotros representamos un poco a esos niños que no caben adentro de un aula, que tienen alas para volar y no lo dejan salir de la jaula. ¿Quedó? No sé, si querés ponerlo en voz alta, a ver, y lo escuchamos. Todos estos perros encima mío me quieren coger, yo no la quiero al lado mío. En el asiento acompañante tengo un fierro al lado mío, y lo voy a entrenar si quieren jugar conmigo. Vos pensás que no, pero voy a llegar lejos, solo porque siempre hago caso a lo que pienso. Todo lo que digo, lo vivo, lo pasé, tanto que ganar y tampoco que perder. El proceso de creación del disco fue un proceso de aprendizaje totalmente. Yo venía a grabar por ahí con mis amigos y en proyectos más caseros, más del under. Con Seba aprendo sobre ritmo, sobre letras, sobre actitud. Llevamos el proceso de musicalización en una filosofía que también nos representa lo que hacemos en el día a día. El tema fue que vinimos y en 3 días grabamos todo improvisando, escribiendo al toque en el celular o en una hoja ahí, al toque. Y después volvimos y lo grabamos con los beats del Mili. Y ta, eso fue el proceso de creación. ¿Qué pasó? ¿Te corté el viaje? ¿Eh? ¿Te corté el viaje, bro? No, pon el beat y Fukushima. ¿Vas a grabar? No, déjame escuchar un poco el beat. Si quieren jugar conmigo, vos pensás que no, pero voy a llegar lejos. Solo porque siempre hago caso a lo que pienso. Todo lo que digo, lo vivo, lo pasé. Tanto que ganar y tampoco que perder. Cuando el Pretty me propuso hacer el disco este, lo primero que le dije fue que para mí tienen estilos bastante distintos. En realidad, o sea, dentro del género, me parece que el Pretty es como más de tirar cantos, como que busca algo más prolijo, estéticamente hablando, y Zarro es más como más duro, más sucio, la estética a la que él siempre apunta. Después, en parte eso como que también se volvió el punto a favor para hacer el disco. Dijimos, está, de última, Seba es mi mejor amigo de hace 12 años ya. Zarro no lo conozco hace tanto tiempo, pero me cago de risa con él y me gusta también mucho lo que hace. Y dije, está, nos cagamos de risa un rato y salió a hacer el disco. La idea era que ellos vinieran 3-4 días más o menos y mientras yo acá estaba un poquito de productor y un poquito de cocinero, haciendo de todo un poco acá en casa y en el estudio. Llegó la hora de comer. Esta es la comida oficial de los músicos en Uruguay. ¿Se olvidó, loco? ¿Quién? Estás hablando suelto. No, estoy siguiendo acá el documental. No. Bien trap esta comida. Para mí el boom bap y el trap liricalmente no tiene diferencia, porque yo en mis letras expreso lo que vivo, lo que siento. Musicalmente, más que nada, o sea, no musicalmente, instrumentalmente, me parece que la diferencia de las letras, creo que son lo mismo. El trap
maneja una forma de expresarse mucho más minimalista. Musicalmente trajo otra posibilidad de que los artistas sean más versátiles, de repente en una parte canten más, en la otra rapeen más rápido. Creo que es un tema más que nada instrumental. Los tiempos, los instrumentos, cómo se hacen los beats. Tipo, antes creo que el rap... con una sola frase, en un compás, ya deja claro una cosa que quiere decir. La próxima frase ya es otra cosa que capaz que no tiene nada que ver con lo que había dicho antes. En general, no, es una diferencia de ritmo. El instrumental y el lenguaje que usen, las cosas que digan, eso para mí es secundario. Por eso puede haber alguien que rapee en un beat de trap, doble tempo, lo que sea, y no va a terminar sonando a trap en realidad. El que hace trap tiene una forma de rapear que es distinta a los otros raperos, a los más clásicos, digamos. Tipo, nunca me adapté, bla, 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 ¿entendés? Esta vida, mi peso, mi calma, no sé qué hacer. Tipo, trato de inventarle como cosas mías, aparte del contenido que en teoría tiene que tener el trap. O sea, no hay nada que tenga que tener en realidad. Es simplemente de lo que es el mundo de ahora, el trap en realidad. Es eso, nada. Tipo, si estás actualizado, si vivís una vida medio normal, tipo, estás vinculado de alguna manera a las drogas, a las prostitutas, si estás vinculado a las drogas, de alguna manera, o porque tus amigos están en las drogas, o porque alguien que conoces vende droga, o porque lo que sea. Lo mismo con las armas, porque no tienes por qué vos vivirlo. Puede ser que limpiaron a alguien en la esquina de tu casa, que vos no tuviste nada que ver, pero de alguna manera estás vinculado a todo eso. Vivimos en un mundo en el que es inescapable no vivir esas temáticas, y por eso el trap es tan popular. Esa es mi teoría al respecto. Porque ¿quién no le interesa eso? ¿Quién no quiere tener mucho dinero? ¿Qué hombre no quiere cogerse muchas mujeres? ¿Qué mujer no quiere estar muy buena y cogerse muchos hombres? O sea, es como que todos más o menos aspiramos a la misma globalización del orto y sufrimos los mismos problemas del orto, que son las armas, las drogas y los crímenes. Entonces todos tenemos tipo amigos criminales o gente criminal, o tu tío está preso, alguien en algún tipo de vínculo. Si vos aspirás y absorbes todo lo que vivís, tipo, como si sos sensible a tu entorno, tenés en cierta manera la capacidad de hacer trap. Cuanto más cerca lo vivas, mejor capaz. Pero podés ser un loco que va todo el tiempo a la biblioteca y mira anime y tener vivencias cercanas al contenido de trap. Y si quisiera hacerlo, podría hacerlo. Eso es lo que a mí me parece. No sé. A mí me pinta porque es rap. Porque me pinta rapear y porque siempre me pintó. Siempre me sentí cercano a eso por alguna razón. Creo que el hip hop es una cultura global que no discrimina ni razas, ni edad, ni... Es la única cultura que vos podés ser de cualquier cultura, básicamente. O sea, que no tiene realmente discriminación para mí. Creo que es una cultura súper amplia y que el destino de esa cultura es ser mundial. Tipo, es lo que me salvó la vida. No lo estoy haciendo poético para la cámara, pero soy poético por naturalmente. Por eso rápido. Es no soy político, es un chorro, corrupto y criminal. Un político debería ser trap, vende droga, trafica armas, es corrupto. El objetivo del disco es implantar el trap puro, sin cortar. No queremos que le metan un poquito de electrónica porque pega la electrónica. No queremos que le metan un poquito de cumbia para ver si la gente se adapta. No le queremos meter letras de pop para ver si pega. Queremos no cambiar la fórmula, ¿entendés? Como que quiero comer pizza y quiero comer pizza. No quiero comer algo que se parece a la pizza. Quiero pizza. Estoy pensando lo que pasa. En las barras, bro. No, en algo, en una barra, sí. Que había dicho en un tema. Vos, si les pone nervioso que esté con la cámara acá, jodanse. No, ya palo, sí.
Yo escuché que estaban teniendo una charla re profunda y vine a cagarla. Salgo a la calle con traje de niño. Eso estaba pensando. Mirá esto, mire. No. What the fuck. No, ya andaba medio pato, No, bebé. ¿Cómo se apagó? Qué viaje, bueno, voy enchufando, me grabe más. Esto es trap, gente. Que guacho, no, trap, tiene los cereales acá en la churrasqueta. Y los come de la bolsa. Oh, ¿viste lo quebrada que está esa pantalla? ¿Sabes lo trap que es eso, bro? ¿Quebrada? Quebrada. Quebrada, dijiste que estaba quebrada. Ah, no. Calambú, güey. Se hizo de noche. Mientras yo cocino, el Pretty y Zarro siguen trabajando en el disco. Ah, está empezando a llover ahora. Ahí parece que está DJ Zarro en los controles. Justo te iba a decir que hay todo delay y me estoy grabando sin escucharme. Otra vez, delay. Lo siento, bro. Delay. Sin Mili. Bebé. No pasa nada acá. Me trago de la derechita. Eso, mi. Qué bien. Me duelen estas putas, no siento. No paro de mentir, no miento. Te extraño, juro que todo el tiempo. Tengo lo que quiero, pero no lo veo. Juro que no lo veo. Ah. Pará, Luis Miguel. ¿Cuánto dolor hay en esas barras del 1 al 100? ¿Qué? ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuánto sentimiento hay en esas barras? 100, bro, 100. ¿Del 1 al 100, 100? 100. No es suficiente. 100. No es suficiente. Tiene que haber más. Bars on bars, bro. ¿Cuánto sentimiento estás dejando en esas barras? Del 1 al 100. ¿Y? No, ¿quién que lo haga de nuevo? Como 124. Ahí va. Ahí me gusta más. Quiero comer pizza y quiero comer pizza. No quiero comer algo que se parece a la pizza. Quiero pizza. Llevo el delivery. Una mili pizza. Para el Pretty, para Zarro. Ruleta Records es así. Si hay que cocinar, para los pibitos se cocina. Quieren pizza, les traigo pizza. Quieren lentejas, les hago lentejas. Me da igual. ¿Te animás a intentar eso? ¿Sí? Dale, da. Yo sigo trabajando. Porque es para lo que están acá. La droga me ata, no soy un ejemplo. A ver. Pero estoy ahorrando para vernos de nuevo. Esto pinta feo. El ojo por ojo no va a dejar ciego. Tengo mucha perra, me dejan sin tiempo. La droga me ata, no soy un ejemplo. Acá nadie entiende lo que siento. Me estoy enamorando y esta vez no estoy mintiendo. Un poquito más enojado. Tipo. Apenas gritado, tipo. Con medio rasposo. El ojo por ojo no va a dejar ciego. La droga me. Oh. Super pretty. Estuvo bien ahí. Estaba bien ahí. Super pretty el productor alcohólico. El ojo por ojo no va a dejar ciego. La perra me mata. ¡Ah! Ninguna perra me mata. Pero está perfecta ahí. La voz está perfecta. Solo vos también. La voz está perfecta. Va para ahí, bro. El ojo por ojo no va a dejar ciego. Tengo muchas perras, me dejan sin tiempo. La droga me ata, no soy un ejemplo. Bien, perfecto, bro.
Oh, la tanda. ¿Vamos a despertar los pibitos? Dale, vení, vení, panda. Dale. Anda. Ven. Anda a despertarlos, dale. Vamos, panda. Si filmás con el cachorrito me voy a ganar a todas las putas, boludo. Que no me acuerdo. Claro, imagínate un rapero. ¿Qué decía? Claro, si sos tipo un roster y tenés un cachorrito, te ganas a todas las putas, boludo. Es tipo el marketing perfecto. A mi criterio, soy el mejor y para mí eso es lo que me diferencia. No sé, capaz que para otra persona no soy el mejor, pero yo como lo veo, creo que contengo todo. Yo no le doy mayor importancia a ningún área, creo que le doy la misma importancia a todos, tanto a la musicalidad como a la letra, como a todo, y yo creo que tengo todo lo necesario. Creo que tengo barras ingeniosas, creo que tengo buenos flows, creo que tengo buenos versos, tengo buena actitud, creo que tengo buena imagen, creo que tengo todo lo necesario. Ahí va, o sea, es un pensamiento mío. Sé que la gente puede compartirlo, ¿no? Superior, estoy hablando de mente. El mejor desde que tengo 20. No, una más. Eso del 20 me parece que es cualquier. Después me puedo tirar un free para el documental, ¿o no, Mili? Sabelo. Cuando quieras. Papi. Ajá. Ajá, superior, estoy hablando de mente. Mejor desde que tengo 20. Ajá. Cortamos el pato para ver la serpiente. Tomando ron, pero sin recipiente. Está. Duro. Quedó re bien eso. Talcon con ropa de skater, ajá. Jodemos la vida de los haters, ajá. Superior, estoy hablando de mente. Mejor desde que tengo 20, ajá. Cortamos el pasto para la serpiente. Tomando ron, pero sin recipiente. Querían no darme respeto. Los de esta cultura que yo hice fuerte. Me quieren ra. ¿Te pintó esa, Broki? Sí, déjalo. Los sin recipiente. Querían no darme respeto. Esta cultura que yo hice. Avísame. Una frase más. Desde que tengo 20, ajá. Cortamos el. Bien. Tomando ron pero sin recipiente, quería más. Quería escuchar solo el beat. Yo no quiero grabar bien, tipo cuando me filman, porque si no después tipo me copian cómo grabo y es tipo real pedo. ya bastante les doy con los temas como para que me copien, como para mostrarles mi proceso de grabación. El truco es grabar con la puerta de la cabina abierta. ¿Tu nombre cómo era? Todo lo que digo puede ser mentira. Todo lo que te estoy diciendo ahora y todo lo que dije en el documental puede ser todo mentira. Y escuchen esto, mira, grabamos. Dale. Le quiero decir algo a la gente. Las dale, putas que nunca dicen la verdad. No lo digo por el PRIT. Otra puta. ¿Me dijiste puta? En realidad, cuando decimos puta, no es para que la gente se ofenda, no es de la forma que se lo toman. Simplemente no lo entienden y no podemos hacer un tema explicando por qué puta no es un insulto. Solo decimos puta y ya fue. El que lo entienda bien y el que no escuche el disco. Querían no darme respeto de esta cultura que yo hice fuerte. Sí, yo. Ah. Y Mili. Ah. Y Sarro. Ah. En la escuela que empecé yo, fue yendo a las que yo vi y gente que hacía algo por la suya, pero hoy en día hay un panorama demasiado amplio en todos los departamentos, en todas las ciudades. Hay traperos que salen de la nada y se despegan. Y nosotros somos medio los responsables de hacer que no se apague y aprovecharlo. Está, ahí quedo sin fuerza. Como que vengo como más polenta, pero... Pero... ¿La dejo? Bórrala. ¿Bórrala? ¿Sí? ¿Ya lo borré? Sí, bórrala. Bórrala. Sí, bórrala. Ponete a grabar. Sí, bórrala. ¿Ya lo borré? Sí, bórrala. Querían no darme respeto de esta cultura que yo hice fuerte. Quieren rapearme sus versos y sin lavarse los dientes. De esta cultura que yo hice. Colgate, sponsor oficial de Ninja Gaiden. Se la voy a poner en la boca como pasta de dientes. Uff, esa es buena. ¿Sí? Algo blanco en su boca no es pasta de dientes. Tenía que ser más gráfico todavía. Dale, todos mis temas chapean. Estos siguen siendo chapeos. Todos los temas del Pretty chapean. Y siguen siendo chapeos, tipo... no nos preocupa cómo la gente se va a tomar las cosas. Siempre caí mal. Y mi intención no es caerle bien a todo el mundo, porque si le caes a todo el mundo es que algo estás escondiendo. Yo no quiero caerle bien a todo el mundo. Yo quiero caerle bien a los que vibran conmigo, a los que no, mejor caerles mal.
Dale gas. Igual vos... poneme solo el beat que quiero tirar el verso y ahora te tiro rapiendo. Esa puta me dijo que... fácil. Esa puta me dijo que quiere coger... fácil. Va pa' ahí, mandale, a ver qué pinta. ¿Estás ready? Estoy ready. Mira, te pongo ahí y empieza ahí, ¿está bien? Va pa' ahí. No dejes que la cámara te intimide. No, no, tranqui. Nadie tiene un truco, un don de nacimiento. Solamente somos tipo semidioses, ninja. No soy tan fácil. La chica, ¿cómo entraba la segunda línea? Sí. Puedes empezar así, empezar así, empezar. Bro. Quiere cogerme en el auto, pero. Tipo, quiere coger. Ya ahí quiere. Puedes empezar si no. Quiere cogerme en el auto, pero. Es el tema de. Prestarle el estudio a alguien. Para que haga su música. Cuando no te. Cuando vos no vas a ser parte del. De la música, pues quedas totalmente al pedo en tu propia casa jugando al Super Mario, que es un juego bastante. Una vez que terminaron de grabar la maqueta, se fueron y me dieron a mí un tiempo para preparar los beats y que pudieran venir y enfocarse 100% en la grabación para que quedara lo mejor posible grabado. Me olvidé de grabar porque estaba filmando. No importa, bro. ¿En serio? Nah, mentira, grabé. Milly Milans, el productor fotógrafo. Asesinato en el día a día. Si sube el crimen es por esta rima. Tocamos dinero de cocaína. Crecimos solo, ahora somos familia. Estoy hablando de Ninja Gang. Armas largas como un talibán. Todos saben que no soy real. Y a decir verdad no cuento ni la mitad. Mi ego más alto que el techo. Me lleno el vacío con oro en el pecho. Mi mano derecha son todos derechos. Vecinos convictos igual que Akon. Es un milagro estar limpio de donde vengo. Busco lo que quiero con todo lo que tengo. Tengo 100 perras, ninguna me caga. Tengo 10 fierros, ninguno se traba. Estoy con 10 ñeri, ninguno de cara. Que más en mi barrio te borra la cara. Fotos robadas que son un misil. La veo lento cuando tomo lil. Hay un par que me quieren dar un tiro. La droga manchando el billete de mil. Cuando llega a abrir me fumo medio kilo. Voy a sacar a mi puta de este lío. Esta vida mala me hizo frío. Nací con el don, estoy bendecido. Trap. Pretty pasa la maraca chafa. Tengo a tu puta moviendo en tanga. Le tiro billetes con mi ganga. Todas estas perras encima mío. Me quieren coger, yo no la quiero al lado mío. Me siento acompañante, tengo un fierro al lado mío. Y lo voy a estrenar si quieren jugar conmigo. Vos pensás que no, pero voy a llegar lejos. Solo porque siempre hago caso a lo que pienso. Todo lo que digo, lo vivo, lo pasé. Tanto que ganar y tampoco que perder. No salgo más por mi duermo en la cabina. Si contesto el DM, sé que me la chuparía. Seré yo mejor, es impresión mía. Tengo perras locas todas por fin. Mami, estamos frescos como sandía. Mi ninja fuma mota como birria. Juro que no hay puta como la mía. Piensan que soy autista porque soy artista. Si me pega mala droga lo arreglo con otra. No sabía que usar y vino sin ropa. La puse caliente como un plato de sopa. La estoy cogiendo a ella pero estoy pensando en otra. Después lo que faltaba era los videos. Que los hicimos los dos el mismo día. En una casa que pensamos que estaba abandonada. Y después, yo tengo una para el video, pero uso unas tomas la mía y otra la tuya. Para. Casi me está. Igual tranqui, ¿cuál te digo? ¿Querés salir? Igual puedes salir en alguna toma si quieres. Claro, bro. Con este pillo, ya. Mucha perra me dejan sin tiempo. La droga me ata, no soy un ejemplo. Acá nadie entiende lo que siento. Me estoy enamorando y esta vez no estoy mintiendo. Tengo rollo de mar y cabeza.
son de harta tacos. Vos no dejás eso, yo te digo que quieren ambientación. No, 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 no. Dejalo por ser así, no importa. ¿Cómo quito la Juana igual? Parece mal. No es necesario que canten a cámara, nomás que lo canten. Dale, dale. Si pintan en algún momento, lo que decíamos sobre natural. Sí, sí, dale. El otro video lo hicimos del tema en el que aparezco yo. Me parece que es el tema que se aleja más del estilo que tienen ellos dos, que es bien el trap bien definido, ¿no? Este tema como que está en el medio. Me gusta mucho el beat que hizo Milly para ese tema y me parece que tiene una vibra más fresca que lo normal. Para mí casi todos van a decir que es el favorito, que es en el que rapea Milly. ¿Quieren saber jugar a los dados? No. ¿Al 7-11? No, yo tampoco, vamos a buscar las reglas en vivo. No, es tipo, apostás a todos menos el 7-11 o al 7-11. Esto es así, nosotros somos así. ¿Quieres jugar? No creo que pueda en esta cancha, pero puede probar. Nos quiere copiar, da igual cuánto haya en la balanza, nos puede igualar. ¿Quieres jugar? No creo que pueda en esta cancha, pero puede probar. Nos quiere copiar, da igual cuánto haya en la balanza, nos puede igualar. Es la maracachafa, te vino la paliducha. No, ¿cómo es? La paliducha, te escuché que voy. Es la maracachaca, te vino. Sí, hace cuánto no fumaba paso. Y vino Ferrari y trajo. ¿Y qué trajo Ferrari? Trajo. Sí, no, Ferrari, pero trajo todo eso. Si querés pasar tus cargas. Fue Ferrari que fue a Randall. Ferrari es el proveedor de Ninja Gun, ¿no? Yo solamente... Es el tetrago que se rompe pie. Nada que ver. Lo que trae, lo que se rompe pie es más 2 puntos. Por si acaso me pedía más. Era demasiado extremista, loco. Ya sí falta. Como dijeron en el mejor grupo, que sobre, ¿no? Dejamos un poco de maracachafa y maracachafa para la maracachafa. Ahí va. Por si falta maracachafa. Vos, Broki, Sarro, ¿Vos pensás que Franco es el prodigio del Uruguay? Yo pienso que Franco es el prodigio del Uruguay. Voy a tirarte la arriba para que yo no pueda. Franco grabó un tema, Baby Hell, está bien pronunciado. Tipo, búscalo, tipo en el mixtape El Ninja Bueno de Ninja Gun. Pero eso ya tiene como 3-4 años, ¿no? Mal, sí. Pero está, escuchen ese tema, manga de giles. Tenía 16 años cuando lo grabó Franco, ¿no? 16 tenía. Sí. Freestyle, sí, sí. Todo el disco freestyle. Esa puta está muy buena, pero todo el disco freestyle fumando tabaco y tomando ron. Como dice el gancito. Es verdad. Bien. No. A él lo conocí cuando tenía 4 años en el jardín, teníamos así una tuniquita a jugar. Tal cual. Y vino a mi casa a jugar. Y después se fue a Venezuela y después volvió para acá y nunca lo vimos. No, me lo crucé una vez en la calle. Yo te puedo, vos sos feliz. Venía de camisa de prendida, nos quedamos los dos así. Y le dije si quería venir, dije quién quería poner un video y vino él. Tan viaje. La música conecta. Tal cual. Bueno, ya te vas a pasar por el podcast, ¿no? Sí, sabes. ¿Ya quedó onda? Ese sí. ¿El disco cuándo sale? El disco este, ya estamos, ¿no? El disco está listo. Claro, ya cuando estén los videos ya sale. Sí, pero sí. Yo sí. Todo iba a salir con un documental que lo está filmando ahora. El objetivo de este disco y de este mini documental era pasar un buen rato, divertirnos y dejar registrado cómo trabajan
el Pretty y Ninja Malo cuando están acá en el estudio, cuando quieren hacer música, dejar también un poco la perspectiva de ellos, de por qué hacen lo que hacen, por qué lo hacen como lo hacen, y que las personas que disfruten del disco puedan entender un poco más, tengan algo más para hacer, y bueno, y que disfruten de la música y de todo esto. Si alguien puede aprender algo de más, y vamos a seguir haciendo esto mientras podamos hacerlo, por eso nos esforzamos tanto en poder seguir con todo esto. No, la idea no es pegarla y hacernos ricos y dejar la música como hacen un montón de personas que les empieza a ir bien con la música y piensan que ya está, ya la pegaron y ya se pueden dedicar a otra cosa. No, nosotros es al revés. Lo que estamos buscando es vivir de esto para poder seguir haciéndolo.